este bate, Edgardo, ¿qué tal? Dios en las grandes ligas, acompáñenos, que esto es de fungeo. ¿Fon qué? Fungeo. Fungeo, sí, ese es un bate especial para dar rolling. Sí, para dar rolling. No es tan pesado. Este y, es tuyo. Sí, eso es uno de lo que tengo, porque como tú das mucho rolling, no te cansas los brazos, entonces es un poquito liviano, es diferente a un bate de jugar. Por lo menos este bate debe tener como 26 onzas. O menos, 26 onzas, algo así de pesado, porque el bate regular para una persona normal, por lo menos en mi caso, yo usaba 34 de largo, 32 onzas de pesado, o sea que lo podía dominar. Yo tengo tu bate firmado allá en la oficina. Ese no es el que yo usaba, era otro. yo no sé. Este es el bate de Gardo fungear. Fungear es tirar una bola así y le da para que la cojan allá de rolling los jugadores, para practicarlo y entrenarlo y hacerlo mejor. No pesa, está muy liviano. Sí, está muy liviano. Y eso es bueno, por eso lo uso todos los días y eso es parte de mi trabajo, de mi herramienta de trabajo. Oye, Edgardo, después de tú estar acostumbrado tantos años a las grandes ligas, ¿cómo te sientes trabajando aquí? No, me siento bien. Mira, esto es una pasión y lo que me gusta es porque tú enseñas a los muchachos a trabajar, enseñas a los muchachos a que aprendan lo que quieren, lo que tú quieres que ellos aprendan y lo que se necesita para jugar béisbol. Y eso es una de las cosas que me apasiona bastante por eso. Qué lindo. Vamos a la pausa y regresamos. Como tú.
grande, no hay nada más. No sé que eres grande, grande, no hay nadie como tú. Nadie como tú. Somos Radio Alerta Cristocéntrica Mundial. Desde Nueva York para todo el mundo. Una programación dinámica e impactante para todas las edades. Amplios noticieros con toda la actualidad mundial, nacional y local. Mensajes, enseñanzas, deportes, transmitiendo lo más nuevo de la música cristiana en todos los géneros musicales. La emisora de la alabanza y adoración, música tropical y un mensaje al corazón. Cuenta con una extraordinaria cobertura inigualable y en continuo crecimiento. Radio Alerta Cristocéntrica Mundial 102.3 FM, Lakewood, New Jersey, en todos los Estados Unidos y mundialmente a través de radioalerta.com, unored.com, en Roku a través de iPoint, smartphones, facebook.com, truly.com, TuneIn Radio y en todos los sistemas celulares. Radio Alerta Cristocéntrica Mundial, transformando al mundo con el mensaje de Jesucristo. Dios en las grandes ligas ha sido de mi ayuda. Espero que para ti también. Ok, Dios en las grandes ligas, aquí vemos el talento, los muchachos que empiezan a prepararse para el juego, a soltar los músculos, cuestión que no haya lesiones, porque si no suelta los músculos antes de correr rápido, se lesiona y eso. Y lo que pasa es que la gente no ve esto, ve nada más los juegos por televisión, pero son las 3, van a ser las 2 y media, y hoy temprano porque vamos a jugar a las 5 y media. Pero desde las 1 de la tarde está metido el jugador haciendo esto, haciendo las simples cosas para jugar, preparándose para un juego a las 7 de la noche. ¡Wow! O sea, son más de 8 horas. Prácticamente. ¿Y si se va a extra inning? Ah, bueno. Aquí no juegan extra inning. Sí, y béisbol es béisbol donde quiera. Donde quiera. Pero qué bueno que están aquí compartiendo con nosotros y viendo el trabajo de aquí, de las ligas menores de los Mets de Nueva York. Edgardo, te pregunto, ¿cómo tú te sientes después de tener tantos años en las grandes ligas y estás aquí en las menores entrenando y preparando gente? Mira, es una pasión que yo siempre he tenido, y gracias a Dios se me dio esta oportunidad. O sea, muchas cosas juntas, de hablar con los jóvenes, de transmitirle el mensaje, de decirle lo que puede pasar en el béisbol, y ver tantos, es como decir, tantos diamantes en bruto, que tiene que pulirlo. Sí, que lo tiene que pulirlo. Y eso para mí es una pasión. Y era que disfruto haciendo esto. Y bueno, nada comparado con las grandes ligas, pero sí estoy en el béisbol y me gusta. ¿Te gustaría volver a las grandes ligas? Bueno, en un momento podría ser. Pero yo creo que aquí hoy en día es un poquito más tranquilo. Sí, un poquito más suave y desafiante a la vez. Porque, como le digo, son muchachos que tú tienes que enseñarlo, que tienes que tener paciencia con ellos. Porque obviamente tú le explicas la cosa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por ahí te vas, por ahí para abajo. Y en la 12 la aprende. Sí, más o menos, por eso. Entonces, esa es la motivación y el reto que uno tiene como coach. Estamos en Dios en las Grandes Ligas. ¿Y a dónde vamos ahora a la entrevista? Por ahí, vamos a ver. Ok, vamos para allá. Soy el dirigente de los Indios de Mayagüez por 9 años en la liga puertorriqueña. Puerto Rico. En el invierno. So, hablo español y comprendo también si la gente habla despacio. But okay. Habla normal, es muy rápido por mí. Si hablas rápido, se te pierde lo que están diciendo. Si hablas rápido, ¿sí? Pierde lo que están diciendo. Diciendo, lo que dice, right. 9 años manejando a los Indios de Mayagüez en la liga puertorriqueña Puerto Rico. El invierno, sí. ¿Y a quién conoces allá? ¿A quién conoces? Oh, todos los jugadores en Puerto Rico. En mi equipo,
el más famoso, Wilfredo Cordero, Roberto Hernández y Pedro Muñoz y Tony José Valentín. Y Carlos Baerga, ¿lo conociste? Baerga contra... Baerga juega por el equipo de San Juan, ¿cómo se dice? Rival en español. Sí. Baerga, Carlos Delgado, Roberto Alomar, Igor Juan González. 6 de mis 9 años jugamos San Juan en el final. Pero Carlos Baerga ya está viejo. Oh, y Delgado ya está viejo. Yeah. Y Roberto. Ahora, yeah, but back in the 90s, mm-hmm. when they were muy joven, Baerga, un jugador fabuloso. Y Delgado también. Delgado, mucha fuerza. Yeah, y Bernie Williams también. Well, Bernie Williams juega por el equipo de Arecibo por uh-huh. muchos años con Carlos Beltrán. Sí. En Arecibo, sí. Todavía Carlos Beltrán está jugando, sí. Sí. Con los Yankees. Es solamente jugador que todavía jugando ahora, sí. Era un buen hombre. Fui un coche de los Jardineros en Kansas City en 200 a 203, mí. Uh-huh. Y Carlos Beltrán, un buen amigo de mí cuando muy joven en las Grandes Ligas. Cuando jugaba con Kansas City. Cuando Carlos Beltrán jugaba, Carlos... El primer año por él fue 98, el primer año por mí 201 en qué Kansas bueno, City. Qué bueno. ¿Sí? Y el nombre tuyo es tu nombre. Mi nombre es Tomás Gamboa. Tom Gamboa, me llamo. Tomás Gamboa. Mucho gusto. Eres famoso. Ya te conozco. Mucho Gamboa, gusto. Gamboa, fuiste muy famoso en tu carrera en las Grandes Ligas, pero que ya a este tiempo tu rostro no es el mismo. No, no tiene la misma cara. La cara ha cambiado, that's right. Sí. That's right. Gamboa, sinceramente, es un privilegio estar contigo. Y antes de Kansas City... Fue el coche de tercera base por los Cubs de Chicago. Cuando en 98, cuando Sammy Sosa hit 66 home runs. Sí. A big thrill por mí a mirar a todos. Lo encontraron con el bate de colcho. That's good. Gambó, un privilegio okay. hablar contigo. Que Dios te bendiga y hacia adelante. Y te dedico que vas a ser campeón este año. Gracias. Hacia adelante. Mucho gusto. Un gusto. Dios mi te español. Bendiga. Muy bueno. Mi español es mucho mejor de los otros americanos, seguro. Mucho mejor. Okay. Se entiende suave. Gracias. Okay. Llegamos una vez más. Dale, Apóstol, de verdad que... Regresamos. Que aquí este calorcito está muy bueno. No está tan caliente. No está desagradable. No, está tan caliente. Está, como me gusta este calorcito. Me gusta. Pero esto es Liga Menor y aquí pega más duro que Grandes Ligas. De verdad que sí. De verdad, porque la Grande Liga, tú dices, bueno, me están pagando bien, me estoy ganando 5 millones por año, pues el solecito está bien, lo recibo. Tú lo recibes, pero aquí no, aquí muchachos. Aquí es la quejadera, el rechinar de dientes, aquí. El crujir de dientes. El crujir de dientes, muchachos. Pero bueno, eso es lo que hay y Dios, verdad que ha sido muy bueno con nosotros. Ha sido muy bueno con todos, sí. Con todos nosotros y misericordioso sobre todo. Eso es así. Dios es maravilloso. Esto es un proceso. La vida todo es un proceso. Claro, para ello se empieza el proceso aquí uh-huh. y luego pasa el proceso de la disciplina, fe, pasión y consistencia a totalidad en las Grandes Ligas. Eso es bueno porque allí cuando te meten un slump, ya tú dices, me van a cambiar, me van a botar, me van a dejar libre. Sí, eso es la presión que hay como el jugador. Por eso es que el jugador cuando viene, especialmente en este nivel, hay que educarlo acerca de las emociones. Porque van a haber momentos buenos, van a haber momentos malos. Entonces, ¿cómo tú vas a tomar momentos buenos? ¿Cómo tú vas a tomar momentos malos? Entonces, tienes que un balance básicamente
en los jugadores de cómo tú vas a reaccionar. Y eso es una de las cosas, una preparación que uno tiene que hacer tanto físicamente como mentalmente y espiritualmente. Claro, las emociones de repente se acaban, se debilitan. Uh-huh. Es mejor la pasión. Así mismo. Y la fe lo que produce esa pasión que es consistente. Vamos a... Edgardo, vamos a... Allá, vamos a ver. Los bloopers son. Dale. Vamos a los bloopers. Alerta Cristocéntrica Mundial, una revista para coleccionar y también digital. Por más de 26 años consecutivos haciendo historia, marcando generaciones y llevando a través de sus páginas la palabra de vida. Revista Alerta cuenta con reconocidos columnistas, excelente diagramación y contenido, única en su género, con temas para toda la familia y para todas las edades. Deportes, belleza, enseñanzas, mensajes, ciencia, salud, tecnología y todo el acontecer mundial. En Revista Alerta encontrarás todo lo que necesitas conocer para llevarte al lugar que estabas esperando. Revista Alerta, la primera revista cristiana también en televisión y radio. Sí, ahora también puedes escuchar a Revista Alerta a través de tu emisora preferida, Radio Alerta, y ver Revista Alerta en Alerta TV Network. Y en los medios sociales e impresa. Visita nuestra página web en revistaalerta.net y en facebook.com/revistaalerta. Para ser parte de nuestras ediciones, llámanos al 516-867-0080. Revista Alerta Cristocéntrica Mundial, una revista para coleccionar. ¡Alerta Cable Acción! ¡ACA! El primer sistema de cable cristiano y secular transmitiendo vía IPTV a todo el mundo, con una diversidad de canales de televisión y radiodifusoras. El medio de comunicación más amplio en toda la historia de la televisión, radio e internet, cubriendo todo el mundo. ¡Alerta Cable Acción! ¡ACA! Los medios cristianos en conjunto con los medios seculares conquistando tu nación para una mejor vida. Desde cualquier lugar del mundo, ordene ya este servicio nunca antes visto y disfrútelo con su familia. ¡Alerta Cable Acción! ¡ACA! Llame al 516-867-0080. ¡Alerta Cable Acción! ¡ACA! Y reciba múltiples canales de televisión y emisoras de radio de todo el mundo. ¡Memorice! ¡Alerta Cable Acción! ¡ACA! ¡El cambio de su vida! Llame ahora al 516-867-0080. Dios en las grandes ligas ha sido de mi ayuda.
Espero que para ti también. Dios en las Grandes Ligas. Aquí estamos en el Cyclone, el parque de los Cyclones de Brooklyn. Brooklyn, la ciudad donde me crié. Vine a los 12 años acá. Aquí pues jugamos béisbol y aprendimos muchas cosas hasta hoy día. No vamos a decir todo lo que aprendimos porque voy a tener que decir todo lo que no aprendí. Sí, como todo, uno siempre aprende las cosas malas y no agarra las cosas buenas, pero bueno. Sí, pero aprende. Sí. Lo bueno, y estos muchachos, miren la juventud ahí cómo están. Esa juventud maravillosa que Gardo está entrenando y está preparando para que suban a las Grandes Ligas. Mañana lo veremos allá y veremos el trabajo que Gardo Alfonso y los otros coaches han logrado aquí. Amén, sí. En el parque MCU. ¿Estoy bien? MCU, MCU Park. MCU, MCU, el parque de los Brooklyn Ciclones, de los Ciclones de Brooklyn. Y de veras que aquí es donde tenemos que preparar, y aquí es donde Gardo tiene que prepararlo con la palabra de Dios. Porque en cualquier momento de debilidad, que la emoción se le vaya, cada uno de ellos puede pasar por la experiencia, que se desanime, que no quiera seguir, que caiga en un vicio de droga, un vicio de alcohol y no pueda seguir jugando el béisbol, porque se mete en un slump y no está bateando y viene la tristeza y dice, yo voy a dejar esto porque yo no sirvo para esto. Le ha pasado a muchos, se desaniman, se desalientan y tiene que ver alguien que conozca el béisbol y tiene que ver a alguien que conozca a Cristo para que le inyecte la fe y el deseo de seguir hacia adelante. El pastor David, el rey David, predica muy bien en el Salmo 3. Dice, ¿cuántos se han multiplicado mis enemigos? ¿Y cuántos dicen que no hay para mí salvación en Dios? Y David sigue diciendo, cuando se le levanta la envidia, cuando se le levanta la persecución, cuando se levanta uno que quiere ser rey, aún el hijo se levantó queriendo ser rey, Edgardo, que quererlo matar al padre para él ser rey de Israel. Y él dice, ¿cuántos se han multiplicado mis enemigos? ¿Y cuántos dicen que para mí no hay salvación en Dios? Entonces, ahí se levanta. Enseñarlo a levantarse y decir, mas tú, Jehová, eres mi escudo, mi gloria y el que levanta mi cabeza. O sea, tú eres el que me da la fuerza, tú eres el que me va a ayudar a batear, tú eres el que me va a levantar ese ánimo, me va a dar la fuerza espiritual y la fuerza física para yo lograr el propósito tuyo en mi vida. Y eso está aquí en este parque, eso está aquí en el medio de todos los que envidian. No hay ese que no sea envidiado y que no sea perseguido cuando tiene una carrera, especialmente como la del béisbol, que no busque de Cristo. Amén, amén, así es verdad. Bueno, te invito a que llames ahora mismo a los teléfonos que aparecen en pantalla. Vamos a estar orando por ti, vamos a estar orando por ti, por tu familia y por todas tus peticiones. No te rindas, es para ti el éxito. Amén. Sigue hacia adelante, llama ahora mismo. Y acepta a Jesús. Amén. Bendiciones.